¿Qué tal, queridas amigas? En este día vamos a preparar esta deliciosa sopita de chipilín con bolitas de queso. Espero esta idea te guste, la prepares y la puedas compartir con toda tu familia. ¿Empezamos? Vamos a empezar con la preparación de esta deliciosa sopita de chipilín con bolitas y vamos a poner en nuestra licuadora aproximadamente medio litro de leche y una cucharadita de estas con la que servimos la sopita. Una y media vamos a ponerle. Esto es únicamente para que empiece a espesar nuestra sopita y esto lo vamos a llevar a la licuadora a que se muela perfectamente bien. Vamos a poner nuestra cacerolita en la lumbre y vamos a agregar un pedacito de mantequilla, más o menos una cucharadita, y esperamos a que derrita. Mientras está derritiendo, vamos a poner nuestra lechita bien coladito con los granitos de elote que molimos. Ponemos también una pizquita de sal y le ponemos a fuego bajo para que empiece a hervir. Mientras empiece a hervir lo que es la cremita, aquí tenemos aproximadamente un cuarto de masita de maíz. Lo único que vamos a hacer es rellenarla con quesito panela y se van haciendo las bolitas para nuestra sopa. Hacemos la bolita, rellenamos con un poquito de queso. Este queso que estoy usando es queso panela. Se rellenan y se cierran y ya quedan las bolitas. Estas no las vayas a echar mientras no esté hirviendo lo que es tu cremita, ya que si las echas antes se te deshacen y te quedan todas batidas. Para que queden así las bolitas necesita estar bien caliente la pasta donde las vas a poner. Una vez ya hemos terminado de hacer todas nuestras bolitas, nos quedan así de esta manera. También vamos a necesitar lo que son 5 elotitos así desgranados ya, y que los desgranas cuando están tiernitos para que no tarden mucho tiempo en cocerse nuestra sopa. Entonces vamos a desgranarlos y también los vamos a reservar. Esta es la deliciosa hojita de chipilín. Con esta también se pueden hacer tamalitos y también en caldo con carne. Se prepara aquí en el sureste. Probablemente la conozcas con otro nombre, pero aquí es la hojita de chipilín. Este tronquito que vemos aquí es muy muy áspero, muy difícil de que se cose. Entonces por eso únicamente se van cortando lo que son las hojitas. Así de esta manera, y este tronquito lo tiramos. Vamos a necesitar un manojito de chipilín así deshojado para nuestra sopita. Una vez si ya está hirviendo nuestra cremita, vamos a poner lo que son primeramente las bolitas de queso. Así bien calientito para que no se te deshagan. Y en diferentes lugares, no las vayas a poner en un solo lugar. También vamos a vaciar nuestro elotito ya desgranado aquí encimita. Y ponemos hasta encima lo que son las hojitas de chipilín perfectamente ya lavadas y desinfectadas. Si quieres aprender a hacer los tamalitos de chipilín, aquí te dejo el enlace. Es un delicioso platillo para que lo puedas preparar. Una vez hemos puesto sus hojitas de chipilín, tapamos y esperamos que cosa aproximadamente por unos 10 minutos. Una vez que ya han pasado 10 minutitos, así es como queda nuestra deliciosa sopita con sus hojitas de chipilín, su maíz tierno y las bolitas que hicimos con queso. No dejemos morir nuestras tradiciones y nuestros platillos típicos y sigamos elaborándonos y compartiéndolos con nuestra familia. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle dedito arriba, ya que así nos ayudas a seguir haciendo videos para ti. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.